Mamá toma dos pastillas para la esclerosis múltiple. Luego tiene un pequeño problema de corazón y toma su Mial. Y luego toma una pastilla para el azúcar. Y normalmente le pinchan el interferón beta una vez cada 6 meses. Pues tiene que venir y hacerle trabajos de rehabilitación a la garganta y unos ejercicios para que pueda tragar bien y evitar que tengan que ponerle una sonda gástrica y tenga que alimentarse ya por medio de sonda y eso. Ya tiene 101 años. Pues ahora mismo llevo 8 años cuidándola a las dos. Y compaginándolo con los plátanos y el trabajo. Suelta un poquito de sangre. Ahí. Poquito a poco. Esto no le gusta mucho a ella. ¿Que no te gusta mucho beber el agua? Un poquito más, hay que beber un poquito más, tía. Abre. No, hay que echarte otra. Abre, ábrelo. Ábrelo. Así, ahora lo otro. Estás trabajando todo el día en el campo y tengo que alternar el trabajo del campo con el de mi familia y pues te matas a trabajar y estás haciendo un esfuerzo que no te está siendo remunerado para nada y ha bajado mucho la calidad de lo que es mi familia a la hora de yo estar trabajando y tener que buscar la manera de ganar un sueldo para poderlas ayudar económicamente. Están haciendo lo que quieren y nosotros estamos manteniendo todo. Somos el primer eslabón de la cadena y estamos pagando unos sueldos exageradísimos y nosotros no estamos cubriendo ni los gastos de producción. Realmente nos cuesta producir 1 kilo de plátano sobre los 40 céntimos y llevamos como cerca de un año y pico, cobrando sobre los 0,30, 0,35 céntimos. La pica debería ser una manera de comercializar el plátano que tenemos en producción, que cuando hay mucha producción se debería de picar un porcentaje de fruta para mantener los precios y la comercialización en Península bien. Pican fruta buena, que es el plato, que no deberían de picarle, y no es por exceso de producción, sino porque no saben comercializar bien el producto. Están entrando plátano de fuera y están picando aquí, o sea, botándonos el nuestro para comercializar plátano que traen de fuera. Si fuera la cosa como debería de ser, irían a parar al vertedero y no tendrían que estar, pues, llevándolos. Normalmente los llevan a bancos de alimentos y esos plátanos que llevan a bancos de alimentos los suelen hacer negocio con ellos y mucha de la pica que va al vertedero se aprovechan y la recogen y luego la venden a coste cero. Acaban en el supermercado y les acaban sacando un rendimiento. Y encima de que donamos la fruta, tenemos que pagar lo que es el procesado y el transporte. Pues ahora mismo, por lo que yo tengo en la tierra que yo tengo, al mes escasamente cobraría 200, 300 euros. Los mamones son hijos malos que salen de la mata, que salen de debajo, que chupan a la mata en sí. Le quitan fuerza a la mata, la levantan y se chupan la savia de la mata y no la dejan salir adelante.
Muchos de los gerentes y dirigentes que tenemos en nuestras cooperativas son lo mismo que lo que es el mamón del plátano. Se alimentan de su mata en sí para poder salir adelante. Seguimos en pie.